Bueno, así que así hemos disfrutado el pastel. Gracias al amigo ahí, gracias a los cumpleaños, al cumpleaños de Don Feyón, los 25 aniversario de Don Feyón. Y el deseo de Don Feyo fue que el otro año para estar divorciado, dice. No, es broma, es broma. El deseo de Don Feyón sobre él sabe y Dios que se lo conceda. Así que, bueno, y, bueno, entonces, sí, feliz ahí. No, ya todo el día lo hemos estado festejando ahí. Creo que ya correr los quiere ya, pero hoy lo hemos buscado hasta Don Feyón, pero ni modo. De los 100 más buscados este hombre. Entonces, cabalito, lo, ahí está, vamos a ver lo que hemos. ¿Ves qué bonito queda la boca? Dago se ríe de nuevo, estoy perdiendo, me agarró. Yo la lengua. ¿Estás listo para hacer? Así de que después, después me das. No te enojas. Después me das. Va que. Va a limpiar. La menta con la mesa. Voltea la menta con la mesa. Mira, no me esté mencionando. Ven que ustedes en así, pues. Y no es el eje que así, pues. Se me fue. Elda. Rosillo. Ahí en la red. Solo para que no me mosquee. Es que para debajo de la red. Bueno, entonces. Bueno, no sé por qué el Cusco está ahí todavía. Otro pastel, vamos a comer. Otro, bueno, que se venga porque. Pero es del lodo. Del ese que lo comimos era tres leches, ahorita vamos a comer uno o dos leches. No, ese era de tres leches, este otro es leche en tres. Lo echan a la calle con Kuma. Kuma el apodo. Mi nariz. Aquí adentro está. Cayón. Vos te acuerdas que ves agua en mi nariz. Venga, pues. Agua de mi nariz. Esta vida ya no es la misma. Ahí está. Este regalo, si no es de mella, veo cerquita, levantacho. Yo también que se va a mear. Una mica le trae. Una mica. Una mica. ¿Qué palabra con la que mella? Venga, pues. Este medio camarada que se olvidó que le dio un abrazo. Pero es que esta bicha, apartate, bicha. Por Dios, mano, que. Yo quería, y como solo es nariz, ¿no? Que si fuera que yo soy él. Va. Y que lo abriera. Y que lo abriera. Va. Y este Don Feyo solo tembladera le agarré la mano. A saber por qué va. Y lo más en la derecha. Solo es sanería. Bien entienden ustedes, va. Pues como no, ya a la luz está dijera que. Vamos a ver qué. Ya me van a sudar las manos, ya. La mata, Luis. Calzón, santo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! ¡Bárbaro! ¡Mampish! ¡Vida! ¿Celulares? No, es televisor. Televisor en convertido en celular. Sensu. Hollywood. ¿Y de cuál es él? Puro macho picho. Galaxy 8. S8 más. ¿Te imaginas la cámara ahí? Me encanta. ¡Qué bárbaro! La cámara. La cámara. Vas a revisar la cámara. Ya va a tener como 100 fotos de la Jamie ahí. Para ver más bonita. ¡Oh! ¿Y de quién es el mismo? Ah, el mismo, pues.
Sin palabras. Sin palabras. No, pero expresarlas ahorita aquí en este video porque de una sola vez en este video, pues. No sé mío, repitamos el video. No sé mío. Revisalo. Sanda. Sanda. Bueno, las palabras ahí, don Feyo, para el brother ahí. No, muchas gracias. Esta sí fue una gran sorpresa. Yo no me imaginaba nada, nada, sí. Muchísimas gracias. No, vos me la vas a hacer. Ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso. En privado, dijo Beto. Toda la noche. Chata en privado. O sea, es que hoy te vas a quedar toda la noche hablando con el hombre. Hoy lo vamos a entrenar. Hoy lo vas a entrenar. Me habla mi papá. Ay, me habla a mí. ¿Y para qué diablos? Nunca, nunca contesta. Hey, Cusco. Dijo don Feyo. Lo más peor, dijo, que aquí hemos visto, dijo, que el único cómplice que pasa estas cosas es Juan, dijo, mi hermano. No vaya a ser, este va a preparar hasta el funeral de nosotros y no nos va a decir, dijo. Por el amor de Dios. Porque el cumpleaños de Beto, cada vez que él salía, una sorpresa venía. Yo soy un gran locazo. Bueno, entonces ahí... Don Fecho, diga algo, pues, don Fecho. Sí, eso. Mudo, te ha quedado. Te ha quedado. No, ya. Pero tiene que mandarle para un loro, ¿qué? ¿Para qué algo? ¿Qué mudo? ¿Qué? Sí. Tiene que mandarle para un loro. ¿Cómo el loro? Y entonces. Lo veo y no lo creo todavía. Lo ve, por eso así lo acaricia bastante, va. Lo ves y no lo crees. Pero bueno, esa es la bendición de parte de Dios que comparte los amigos ahí que tienen la buena voluntad de ayudarte a pasarla bien tu cumpleaños pues, y de una manera pues muy noble compartir la bendición de Dios con vos en este cumpleaños. Así que de antemano, como El Salvador Channel, también te deseamos felicidades en tu 25 aniversario y que Dios te regale muchísimos años más de vida. Si es posible, unos 75 años más. Aunque yo te mantenga con hambre. Pero ahí te mantenemos. Entonces. No, muchas gracias a todos los que nos apoyan, que ven los videos y nos dan like y los comentan. Muchísimas gracias y gracias ahí al amigo Ángel. Ángel, ya lo disimula. Bueno. Aplauso. Aplauso ahí, va, ahí está. Ahí yo de antemano, gracias al camarada, porque este hombre casi llora y dije, mío, quédate con la rosilla. No, no, mira, mira, el servicio. Gracias por los regalos y todo, porque también nosotros la pasamos bonito aquí, aunque no se nos vio la cara de alegría, pero sí, estamos alegres. Sí. ¿Por qué no? Ahí, gracias, camarada. Bueno, entonces, así es de esta manera que hemos celebrado el cumpleaños de don Feyo en la casa de él. Lo hemos buscado desde la madrugada, que no lo hallábamos, pero... Pero bien, don Feyo, Dios te bendiga. Yo también me evoca todo lo que vos te vale a la perfección. Sí, sí, tiene tantello, la verdad que sí tiene tantello ahí con todos. Así que, vos tenés palabras ahí para... Felicidades para mi hermano ahí, yo soy el menor, pero ¿cómo le he enseñado cosas en la vida? Yo, el menor de los primeros. No, felicidades ahí. Así. Y no te has bañado, cochino. Para bañarme estoy. Qué hombre, sí. Qué barbaridad. Te voy a dar solo para que vean. Si la mujer me quiere, me va a querer chorreado, así como soy. Como voy a verte chorreado, va. Felicidades, ella lo vamos a amasar todo. No se deja porque no te has bañado. Hijo. Bueno, alguien más que tenga palabra ahí para nuestro amigo Ángel. Ahí que le quiera agradecer. No, don Feyo ya le dimos la... Hombre, que gracias a él nos divertimos. Sí, más mata la Kenny, más. Qué porrazo le ha dado a la Kenny. Gracias, Paul. Gracias a él, pon el porrazo a la Kenny. Ah, o sea que. A Feyo y a él, pues la bajoneada. Bueno, miren. Hoy se está quitando la cachetada. Hay que hacer algo que tengo que cumplir. Entonces, por eso, hace poco lo voy cumpliendo. Ah, o sea que despeinarla quiere. Pues sí, no, porque gracias a él la pasamos bien nosotros también. Y felicidades, Feyo también. Un 10 de enero del año. 1980. ¿Del año cuánto viniste? 1980. Del 93, ¿verdad? Puchica, mano. Casi me vas alcanzando, don Feicho. Ya, bueno, que yo 24 tengo. Déjate burrón, me lo tienes 40 años. 24 más 10. Huecho. No, pues.
Ahí estamos entonces. Bendiciones a todos ahí. Nos despedimos hoy en esta ocasión. Gracias. Con el cumpleaños de Don Feyo. Gracias a todos. Bendiciones a todos.